Hermanos, vamos a orar. Hoy quiero invitarlos a que oremos por los nuevos líderes en el mundo de la política. Para muchas personas, la política es simplemente un lugar de corrupción, una especie de caso perdido, perdón por lo que voy a decir, como un basurero que no vale la pena visitar. Y es verdad que en la política, como en muchos otros lugares de nuestra sociedad, se presentan situaciones así de corrupción. Pero la solución no puede ser huir. La solución no puede ser entregar el poder público a los que tienen su propia agenda. Muchas veces para destruir la dignidad de la familia, para acabar con la inocencia de los niños, para facilitar y acelerar la destrucción de los matrimonios, para cegar la última esperanza en la vida de los ancianos simplemente ofreciéndoles eutanasia y eutanasia. Por eso necesitamos gente valiente. Y está surgiendo, y está surgiendo. Necesitamos gente valiente. Gente que ponga su mirada en Cristo. Gente que ame profundamente la familia. Gente que ame profundamente su país y sus raíces. No para caer en las idolatrías de un nacionalismo estéril y agresivo. Pero sí para apreciar en su valor justo todo lo que recibimos de nuestro pasado, de nuestra historia. Vamos a orar en este momento. Hoy te pido, Señor, con todo amor, haz vibrar el don de tu Divino Espíritu y haz que nuestros corazones recobren su auténtico sentido de responsabilidad. Porque es una espantosa irresponsabilidad, una terrible irresponsabilidad de la que nos juzgará la historia dar la espalda a las responsabilidades públicas. Permite Señor que cada uno de nosotros, con una conciencia educada, cada uno de nosotros tome la mejor decisión al depositar un voto. Pero hoy sobre todo te queremos pedir por aquellos hombres y mujeres valientes, generosos, que están dando pasos, Señor, para asomarse a la arena pública. Muchas veces son criticados, muchas veces son amenazados, muchas veces son aislados, tienen que soportar burlas, tienen que soportar todo tipo de presiones. Pero ellos, hombres y mujeres, han entendido que no se puede cambiar el mundo de la política sin hacer alguna forma de presencia. Por eso yo te doy gracias, Señor, y te doy gracias a ti, Divino Espíritu, que estás despertando la vocación política, la vocación pública. Estás despertando esa vocación. Y es hermoso. Es hermoso cuando una persona encuentra que la auténtica política es servicio y que es un lugar para defender con generosidad, con constancia, muchas veces con espíritu de penitencia, por no decir de martirio, es necesario, es necesario hacer presencia. Y hay quienes lo, lo están entendiendo y hay quienes lo están viviendo. Por eso, Señor, te alabo y te bendigo. Y te pido que sea grande tu presencia en esos corazones. Dales fortaleza, dales luz, dales la sabiduría que necesitan. Dales, Señor, la unción que solamente tú les puedes dar para que su palabra sea contundente en la defensa de tu gloria, en la defensa de los derechos de quienes creemos en ti en la defensa de la familia, en la defensa de las mejores virtudes de nuestro pasado, de nuestra tradición, nuestra patria, y que cada uno lo aplique a su propia patria. Yo te doy gracias, Señor, por esos nuevos líderes que están surgiendo, pero te pido que los protejas a ellos, que protejas la integridad de su cuerpo, su mente, su alma. Te pido que protejas la integridad la sanidad y la unidad de sus familias, que ellos puedan experimentar bendición para sus familias, Señor, porque están luchando por las familias de todos nosotros. Te doy gracias, Señor, por ellos, pero también comprendo que son seres humanos frágiles como nosotros, tentados como nosotros, seguramente con un recorrido y una historia en donde también ha llegado la visita del pecado, como ha sucedido en nuestras vidas. Señor, no permitas que esos lugares donde se toman decisiones, decisiones que afectan a millones de niños, de familias, de jóvenes, no permitas que esos lugares queden simplemente en las garras de los que tienen su propia agenda de destrucción. Defiende y concede palabras de fuego y palabras de victoria a los políticos que quieren defendernos a todos. Porque el auténtico político es el que está mirando por encima de intereses mezquinos, incluso por encima de su propio partido, y está pensando auténticamente en el bien común. Te doy gracias, Señor, porque tú no nos abandonas. Te doy gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Te doy gracias por las jóvenes y los jóvenes que están tomando conciencia de su responsabilidad social, económica, política. Son tantos los deberes que tiene el cristiano, pero no podemos poner en último lugar aquellos que afectan el bien de la cosa pública, aquellos que afectan a toda la sociedad. Trae tu unción. Trae un espíritu de fortaleza, trae un espíritu sobrenatural de perseverancia, de motivación, porque indudablemente habrá momentos de gran desaliento y a toda costa el enemigo tratará de desanimar a los nuevos líderes. No permitas, Señor, no permitas que eso suceda, que sea tan grande el amor de tu espíritu en esos corazones. Ellos entiendan por quién están trabajando, es decir, por ti, por tu gloria, por el amor que sólo tú puedes dar. Gracias, Señor, gracias, gracias de nuevo y bendice, consagra y custodia a nuestros nuevos líderes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.